Hola amigos, gracias por este nuevo video del canal. Pues miren amigos, les quiero presentar a este nuevo gequito que acabamos de comprar. Es un gecko leopardo. Es un raptor, lo compramos con Antonio Reina de Escamas y Garras, en la compra que te regala un sticker. La verdad ya tenía ganas yo de comprarme desde cuando un gecko, me llaman mucho la atención. Este es un machito. Antonio Reina es un reproductor de geckos, entonces pues miren, la verdad es que está muy bonito. Quiero hablarles un poco sobre cómo lo podemos mantener, lo que es un poco su alimentación. Recuerden que antes de comprar algún ejemplar, lo más recomendable es ya tener dónde lo vamos a tener, investigar un poquito de sus cuidados, de su alimentación. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre ello. Pues miren, aquí es donde lo vamos a tener. Hay mucha controversia sobre si tenerlo en un terrario o tenerlo en un topper. Ahorita mi gecko pues es cría, entonces cabe perfectamente aquí. Aquí podemos mantener perfectamente sus parámetros, lo que es humedad, la fuente de calor. Entonces, pues miren, yo voy a tener aquí en este topper. Está de buen tamaño para él. Ahorita lo vamos a pasar aquí al topper. Me recomendaron tener siempre aquí su cuevita. Tenemos aquí el papel para que nos sea más fácil poder limpiarlo. A mí me gusta utilizar, ya he tenido antes geckos, a mí me gusta utilizar topper porque es más sencillo de lavar, de desinfectar, que si lo tuviéramos en una pecera. Entonces yo voy a ocupar este topper. Ahorita tenemos la tapa, y pues vamos a mostrarles cómo vamos a darle el fuente de calor. También algo que les quería comentar es por qué utilizamos servitualla como sustrato. Bueno, esto porque si le pusiéramos arena, algún tipo de sustrato así como peat moss, bueno, pues ellos cuando les soltamos el alimento pueden sufrir de impactación porque el alimento pues se llena de tierra y ellos lo ingieren, entonces pues eso le generaría una impactación. Entonces por eso es que utilizamos este tipo de sustrato, y aparte de que pues es más fácil retirar cada que hace del baño. La verdad es que es muy fácil tener un gecko, por eso es que se recomienda para los que quieren iniciar en esto de tener reptiles. Pues miren, esta es una placa térmica, es una placa pequeña. Ahorita pues como les digo, es una cría, entonces va a estar perfectamente aquí. La placa térmica se va a poner sobre, bueno, siempre abajo del topper, nunca adentro, porque podemos causar quemaduras a nuestro gecko. Entonces vamos a poner así debajo y siempre... Bueno, esta placa es relativamente pequeña, pero si tuviéramos una más grande, tendríamos que ponerlo por aquí. Nunca que todo esté así, la placa hasta todo, llenar todo el topper, porque pues aquí cuando el gequito se quiera termorregular, pues va a estar aquí en el calor. Y ya cuando él ya sienta que ya es mucho calor, pues se pasa del otro lado, donde está fresco. Entonces... esta placa a mí me sirve bien ahorita en ese tope, les digo, porque apenas si llega a la mitad, entonces está perfecto. Bien amigos, pues ya lo pasamos aquí al topper. Una ventaja de estos animalitos es que no ocupan focos, únicamente con la placa, y siempre tener un termostato. Ahorita les voy a enseñar yo el termostato que uso. Lo compré el termostato con los amigos de GM Reptiles. La verdad es que me salió a buen precio y no es de los
que son, por así decirlo, que son chinos, porque me han dicho que han causado accidentes. Y bueno, pues me recomendaron mucho ese termostato. Entonces ahorita se los voy a enseñar. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre su alimentación. Pues bueno, miren, este es el termostato que yo ocupo. Aquí está la marca. Lo pueden conseguir con los amigos de GM Reptiles. La verdad es que no es caro. Y me lo recomendaron mucho. Ahora, si hablando un poco sobre la alimentación, bueno, pues ellos son insectívoros. Le podemos ofrecer los varios tipos de cucaracha que hay. Un poco de tenebrio, sofoba, grillos. Lo mejor es siempre darles variado. Ellos de cría se recomienda darles de comer diario. Hay que recordar que son diurnos, entonces ellos su mayor actividad es en la tarde-noche. Entonces es cuando les podemos ofrecer de comer. Hay que recordar que como ellos no ocupan focos, hay que darles su calcio. Es muy importante en ellos, ya que como les comento que no se ocupan focos, es muy importante darles su calcio y su vitamina. Yo lo recomiendo darles por lo menos 3 veces por semana. Algo que se me pasaba y es de suma importancia sobre su alimentación es que qué mejor que reproducir uno su propio alimento. Pero si no, hay que comprarlos en lugares especiales, con gente que se dedique a vender alimento vivo, que sea de buena calidad. Nunca hay que darles algún insecto que se encuentren en su casa, en el patio, yo qué sé. Eso nunca, amigos. Recuérdenlo, es muy importante porque pueden tener algún tipo de parásito, que el insecto haya consumido algún tipo de pesticida. Y eso es lo que va a ingerir nuestro gecko. Entonces, recuerden, eso es muy importante. Y bueno, también hay que alimentar muy bien el alimento que le vamos a dar a nuestro gecko, porque es lo que va a consumir él. Entonces, eso es algo de suma importancia que se me estaba pasando decirles. Y bueno, pues eso sería todo por el video, amigos. La verdad es que estoy muy contento. Espero poder adquirir más geckos. La verdad es que me gustó mucho el color de este gequito. Como les comento, es un raptor. Y lo que me gustó es que casi no tiene nada de patrón en el cuerpo. Más que aquí en la cabecita, que tiene algunas manchitas. Pero el cuerpo y el color me gustó demasiado. Ya lo quiero ver de grande, a ver qué tal se pone. Y bueno, pues eso sería todo por el video, amigos. Gracias por el apoyo que me han dado. Y bueno, déjenme saber en los comentarios si les gustó. Y nos vemos hasta la próxima.